Así que un hombre llamado Grebennikov de Rusia. Grebennikov fue científico tipo no convencional. Fue un entomólogo, hizo gran trabajo con la entomología de insectos. Y su cosa favorita fue salir a las estepas de Rusia, a las zonas de alta actividad, y acampar en los veranos y estudiar su tema favorito. Esto se ve como una abeja controlada por radio, pero es una abeja con un pequeño transpondedor de radar, lo que significa que podemos rastrear esta abeja a cómo huele alrededor del campo. Y estos amigos pueden acarrear 90% de su peso corporal en polen, así que no afectará la manera como huelen. Primero, las abejas vuelan mucho más rápido que lo predicho, increíblemente a 48 kilómetros por hora, incluso cuando están completamente llenas. La próxima sorpresa es a dónde van. Casi siempre sobrevuelan potencialmente comida razonable. Una vez que encuentran ese segmento de tierra, repetidamente se lanzan hacia y desde ahí. Y esta es la parte clave de todo esto. A pesar de ir a 48 kilómetros por hora en vientos cruzados, ya sea de frente o atrás, todas ellas vuelan en líneas rectas exactas. El abejorro no puede volar aerodinámicamente, claro. Y tiene razón. Dije, ok, ¿qué hacen los abejorros? Y dijo, ellos levitan. Y dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, déjame y te muestro. Y me mostró, escribió un libro, incidentemente. No estoy seguro si hay copias físicas aún. Está en la biblioteca del Congreso. El libro se llama La energía del mañana no necesita ser combustible. Y en ese libro, él dio referencias a lo que estoy hablando. Que la levitación, que el abejorro, cuando empieza a golpear sus alas, cuando empieza a mover sus alas, hay una pequeña cavidad hueca al lado de la laringe dentro de su sistema. Eso es hueco. Y cuando golpea sus alas, empieza a resonar esta energía y va y viene. Muy similar al rasgueo de la guitarra en un lado de la habitación y golpeando el mismo acorde al otro lado de la habitación. O alguien haciendo un do muy alto y quebrando un cristal. Es la misma cosa, resonancia. Y dijo que lo que ellos hacen resuena, y cuando resuenan, eventualmente alcanzan el residuo del campo alrededor de ellos. Él dice que una vez que este enlace golpea esta frecuencia de resonancia de su alrededor, se convierte en un agente libre, crea una burbuja magnética alrededor de sí mismo, y puede ir a cualquier lugar que quiera. Y le dije, eso no está en ningún libro de ciencias. Y él me dijo, lo sé. Nunca lo verás ahí tampoco, pero eso es lo que pasa. Lo descubrirán algún día y lo traerán al conocimiento público. Tenemos una manera convencional de hacer las cosas y luego tenemos una manera natural de hacerlas. Y son totalmente diferentes, son diametralmente opuestas. Lo importante aquí son las abejas o abejorros. Así como escucharon, el abejorro no debería ser capaz de volar. Esas alas son muy pequeñas para levantar ese cuerpito gordito del suelo. De hecho, es todo un acertijo también para la ciencia oficial. Ellos pueden volar en líneas rectas perfectas a largas distancias, con ninguna desviación, incluso en vientos huecos que se cruzan. Por las frecuencias de resonancia producidas por la vibración de sus alas, ellos crean una burbuja en el éter, protegiéndolos de cualquier interferencia externa. Así que levitación por ondas de sonido es un efecto real mundial. ¿Quieres más pruebas? Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.